amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en esta, hoy la verdad un día increíble, en una jornada otoñal en el norte de la Patagonia, que nos acompaña en este pequeño tramo en el cual vamos a comprender la arquitectura del programa de hoy. Estamos a horas de que haya comenzado otro confinamiento, en un momento muy delicado. Hace minutos se conoció la noticia, cuando salga el programa al aire ya tendrá otra trascendencia, de que la guardia del Castro Rendón, la guardia del Hospital Heller ha sido colapsada, ha cerrado la guardia del Hospital Heller, uno de los hospitales más importantes del norte de la Patagonia, de Neuquén Capital, casi un centro neurálgico de lo que es el oeste. Esa noticia ha golpeado muchísimo porque tiene mucho que ver con lo que también han denunciado todos las comisiones de base, que se conocieron como los autoconvocados de salud, a lo largo de esa lucha tremenda que duró casi 40, 50 días y que hoy tiene estas repercusiones, ¿no? Más allá del anuncio del gobernador de Neuquén de que estamos ante una segunda ola de COVID, como que nadie lo había anticipado, el reclamo de las trabajadoras y los trabajadores es lo suficientemente fuerte y claro como para transformar este síntoma de inoperancia en una situación tan grave como la que ha determinado el cierre de la guardia del hospital Heller hace minutos nomás, mientras estamos grabando el copete. En ese contexto de una tarde increíble, nos tomamos el atrevimiento de hoy meternos con el tema Comarsa. Comarsa, Indarsa, para nosotros Comarsa también, tiene mucho que ver con nuestro programa. Desde hace ya mucho tiempo que estamos siguiendo, a través de los trabajos que ha hecho la multisectorial contra el fracking, allá por el lejano 2013-2014, y más acá con el Observatorio Petrolero Sur. Lo que tiene como resultado directo estas investigaciones, estos informes exhaustivos que hablan del altísimo nivel de contaminación de este basurero petrolero. Pienso mucho en Indupa, ¿no? Lo que pasó en Cinco Saltos, del cual también hicimos un trabajo con Martín Álvarez, ese cementerio de mercurio, y bueno, ahora este cementerio de residuos petroleros. Hace más o menos unos 30 días estuvo en Neuquén, acá muy cerca donde estamos grabando, uno de los representantes de esta demanda, el abogado Colombo, a quien nosotros entrevistamos y armamos este especial que hoy vamos a compartir en forma completa. En nuestros canales de YouTube y en nuestros canales de Facebook lo vas a ver en forma completa, sin cortes. Hoy nosotros lo vamos a fraccionar para verlo en la emisión como corresponde, en nuestro estreno acá en Cartago. Así que sin más, nos metemos con este tema, Comarsa, que no solamente rodea toda una cuestión de contaminación, sino también una cuestión vinculada a la corrupción. Es imposible este nivel altísimo de contaminación sin ningún tipo de complicidad con la arquitectura estatal, ¿no? Alguien adentro cobra, alguien adentro facilita, alguien adentro firma. Nos metemos en este informe, Comarsa sin control, Comarsa contamina, el lado B de Vaca Muerta, estos basureros petroleros y los residuos que quedan en los pulmones de la gente. Y lamentablemente, a medida que vamos avanzando la empresa, sigue haciendo oídos sordos a nuestro pedido y están quemando incesantemente, lo que hace obviamente un gran perjuicio para el pueblo, para el medio ambiente y lo que nosotros estamos buscando. Lo que pasaba esta mañana cerca de las 8 con la quema de residuos por parte de la empresa Comarsa. El color del humo que salía de las chimeneas de la empresa en principio era negro, después gris y finalmente. Les explicó a los vecinos que cuando sale un blanco, dicen que no hay inconveniente, pero en este caso se pudo apreciar el negro. Y además se ve que lo que queda encima de los barrios es de los barrios afectados. La empresa se encuentra ubicada en el parque industrial, pero en las imágenes se aprecia claramente. También la pluma que sale de esa chimenea va directamente hacia ese lugar. Bueno, acá la legislatura es de que paremos la quema en lo inmediato, porque ya Esquivel
irreversible las enfermedades y la problemática que va a traer la pareja. Bueno, vinimos a Neuquén a reafirmar los hechos fundamentales denunciados en diciembre del año 2020 en relación al escandaloso negocio de los basurales petroleros de Vaca Muerta, puntualmente focalizando las responsabilidades que poseen empresas como Comarsa, que posee dos plantas, una en el Parque Industrial de Neuquén y otra en la ciudad de Añelo, y después la responsabilidad que existen tanto de las empresas que producen estos residuos petroleros que deberían tratar empresas como Comarsa, pero que claramente no lo hacen, y las responsabilidades de los funcionarios públicos que han generado las condiciones de posibilidad para que estas empresas sean habilitadas en estas condiciones y funcionen sin ningún tipo de control o fiscalización, generando un pasivo ambiental de proporciones colosales, básicamente cuantificado en 400.000 metros cúbicos de residuos petroleros acumulados entre las dos plantas que posee la empresa Comarsa. Bueno, contame tu nombre. Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales. Varias veces. Esto es el resultado de una investigación de muchos años. Nosotros como Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas venimos siguiendo lo que pasa no solamente en relación a los basurales petroleros, sino también fundamentalmente en relación a lo que ocurre en Vaca Muerta, ¿no? Este gran holocausto ambiental que se produce a partir de la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante el uso de la técnica del fracking, con todos los riesgos e impactos ambientales que ello posee, pero nos concentramos en este caso puntualmente en relación a lo que hemos denominado como el lado B, ¿no? Que es la dónde se tratan, dónde se disponen finalmente estos residuos petroleros que, reitero, son residuos calificados por la ley como residuos peligrosos, poseen materiales radioactivos, metales pesados, generan muchísimos impactos sobre el aire, el agua, la tierra y, por supuesto, las comunidades que viven o están emplazadas inmediatamente a donde están ubicadas estas plantas de la empresa Comarsa puntualmente. En primer lugar, entendemos que aquí lo que hay es un gran negocio millonario donde unos vivos se están aprovechando de circunstancias extraordinarias que están dadas no solamente por el no tratamiento de estos residuos, sino que estamos hablando de que estas empresas reciben los residuos que producen empresas como YPF, Tecpetro, Chevron, Shell, Pan American Energy, entre muchas otras. Deberían hacer toda una serie de cumplimiento de medidas de seguridad y no lo hacen, y por el contrario acumulan estos residuos en piscinas, en grandes piletones, sin ningún tipo de tratamiento y sin ningún tipo de estrategia de impermeabilización o de biorremediación. Se los deposita allí y estos residuos se entran en contacto a cielo abierto con la tierra, con el agua, con el aire, y reitero, pueden producir consecuencias muy graves sobre la salud de las personas que están allí habitando. Entonces, estas empresas se aprovechan de esta situación y hacen un negocio verdaderamente millonario,
Y para empezar, lo que nosotros entendemos es que estas empresas se tienen que hacer cargo de los pasivos ambientales que están generando sobre terrenos públicos, que eso también es importante destacarlo. Los dos terrenos donde funciona actualmente Comarsa y muchísimas otras empresas que se dedican al tratamiento de residuos de estas características, lo hacen en terrenos que fueron cedidos o que fueron vendidos a precio vil por las autoridades estatales. Es decir, son terrenos de todos y de todas. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha.